Hola amigos y amigas, ¿quieres saber cómo ir al CA3 en Blocks Fruits? Quédate a ver este video. Para ir al CA3 en Blocks Fruits, solo hay dos requisitos, el primero es ser nivel 1500, y el segundo es haber completado la misión de Bartilo. Si todavía no la has completado, te dejaré un video por aquí arriba. Quiero darles las gracias a mi amigo Jere, que me ayudó a subir los últimos niveles, porque mi internet me estaba fallando. Luego de haber cumplido esos dos requisitos, ahora solo tienes que ir al Coliseo. La misión del Bartilo es para poder hablar con el NPC que nos ayudará a ir al CA3. Solo tienes que entrar aquí y hablar con el King Red y miremos lo épico que pasará. Aquí nos mandó a una isla donde está Rip Indra, y tenemos que bajarle la mitad de vida. No tienes que derrotarlo, solo bajarle la mitad de su vida. Ahora solo tienes que ir al puente de la zona verde y hablar con un capitán. Luego que estés aquí solo habla con él y él te llevará al CA3 y en el CA3 te diré cómo volver al CA2 cuando quieras. Este es el CA3, y si quieres ir al CA2 de nuevo, tienes que venir a esta isla y hablar con él, y él te llevará. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte, porque esta aventura no termina aquí, y hay muchas cosas por aprender. No olvides activar la campanita, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Quiero enviarle un saludo a Mabri, y si quieres un saludo, puedes pedirlo en los comentarios, para yo saludarte en el próximo video. Quiero decirles que he creado listas de reproducción, que son listas de videos que yo organicé, con los videos más importantes de cada SEA, para que aprendas más y mejores en el juego. Solo tienes que tocar el icono de mi canal y buscar donde dice lista de reproducción. En esas listas siempre estaré agregando nuevos videos, con todas las cosas importantes de cada SEA, no importa si estás en el SEA 1, 2, 3, y cualquier otro que salga nuevo, aquí encontrarás las mejores cosas en el SEA que estés. También crearé una lista de combos fáciles para jugadores de móviles, así que te recomiendo entrar a esas listas y dime qué te parece, y qué cosas no sabías que encontraste ahí, ya que hay cosas que quizás nadie busca, pero que son muy importantes que aprendas.